Muy, pero que muy buenas tardes, amigos de YouTube. Yo soy David y en el día de hoy estaremos reaccionando a la segunda parte del desfile militar hecho en la ciudad de Madrid, específicamente en la Plaza de Neptuno, por el Día de la Hispanidad. O sea, ese desfile se desarrolló el 12 de octubre. ¿Y por qué que se desarrolla? Porque ese día se celebra el descubrimiento del continente Las Américas. Entonces, esto por tradición siempre se hace en España. Y como siempre, este video yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Ministerio de Defensa. Creo que este es el canal oficial de las Fuerzas Armadas Españolas. O sea que todo el contenido que aparece aquí es relacionado con aspectos militares. Esta creo que es la ministra de defensa. Así que si eres de lo que le interesan temas militares, creo que esto sería el mejor canal para enterarte de las noticias del ejército español. Así que yo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. No te olvides también de que mis redes sociales van a estar apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción, como siempre, por si me quieres contar algo, me quieres recomendar un video o me quieres decir algo en específico que sucedió ese día en el desfile. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Ahí los vemos ya en vuelo. Tenemos a dos Eurofighter pertenecientes al ala 11 con base en Morón de la Frontera. En la cabina biplaza de uno de ellos y presidiendo este desfile aéreo se encuentra el teniente general Francisco González Espresati Amián, jefe del mando aéreo de combate. Ah, miren, pensé que los Eurofighter eran aviones monoplaza, o sea, el piloto y ya. Pero parece que hay una versión también que es biplaza, o sea, que lleva dos pilotos de combate, uno adelante y el otro atrás. Y luego los veremos ya en rombo, ¿no? También los Eurofighter en primer lugar y luego los cazas del ala 15, ¿no? De los F-18, los dos en formación de rombo. Lo vamos a ver enseguida. Como es habitual, el desfile aéreo lo abren los cazas siempre. Después ya vienen los aviones de transporte y otro tipo de aeronaves y los helicópteros. Sí, este avión Eurofighter representa la punta de lanza de nuestro arma de caza. Es un caza polivalente. Exactamente. A ver, este caza es el caza, vamos a decir, más avanzado o el de última generación que creo que tiene el ejército de España, porque creo que no tiene F-35. Hasta el momento, hasta la fecha, en base a mi conocimiento, yo creo que no tiene ninguna variante del F-35 de fabricación estadounidense. O sea que lo más top en aviación militar de aviones de combate, aviones de caza, creo que es el Eurofighter lo que tiene. Decirle que aquí en Cuba, para que tengan conocimiento, los aviones más top que tenemos es el MiG-29. Y yo creo que ya eso no existe. Porque siempre en las cosas militares aquí dicen que sí, que tenemos mucha aviación, pero realmente yo creo que no la hay. Ya creo que la aviación militar cubana está muy deteriorada, porque imagínense comprar y mantener un avión de esto, ¿cuánto debe costar? Así que ustedes se pueden imaginar qué quedará para nosotros en Cuba, el cual estamos pasando por situaciones. Entonces, los aviones de combate que hasta donde yo sé existen en Cuba son el MiG-21. Fíjese, MiG-21. Si tú buscas ese avión en el internet, te vas a dar cuenta que es un avión que de que tú lo ves en su construcción, te das cuenta que es súper, súper, súper antiguo. Luego le sigue el MiG-23, que cuando lo pones, MiG, ese M-I-G, rayita, 23, cuando tú pones eso en el internet o en la Wikipedia, te vas a dar cuenta también que es un avión que prácticamente está obsoleto. En la forma de su construcción, te das cuenta que es algo antiguo. Y lo más top, hasta donde sé, es el MiG-29. Si de ahí en fondo hay algo más, lo desconozco. Pero creo que no lo hay.
de gran maniobrabilidad y capacidad furtiva, pudiendo de hecho alcanzar una velocidad máxima de alrededor de 2.500 kilómetros por hora. 8 de estos Eurofighter, pertenecientes a esta unidad precisamente, se encuentran desplegados en Estonia como parte de la misión de policía aérea en el Báltico. Y ahí vemos la segunda formación que comentaban, con otros 9 Eurofighter pertenecientes en este caso al ala 14, con sede en la base aérea de Albacete. En estos momentos nos están pasando justo por encima. Sí, lo podemos oír. No, no, es increíble que sentir en vivo el sonido que generan las turbinas de estos aviones. Y te lo digo también por experiencia. Cuando fui a Europa, ustedes saben que fui a España, pero también fui a Portugal. Yo logré visitar estos países gracias a que fui con una delegación de Cuba que iba a un evento religioso que era la Jornada Mundial de la Juventud que se iba a realizar en Portugal. Pero bueno, nosotros aterrizamos por España y luego nos tuvimos como una semana en España, luego nos trasladamos a Portugal y luego regresamos a Madrid. En Lisboa, o sea, la capital de Portugal, hubo un día que tuvimos que dormir en un terreno que se llama, eso se le llamaba a esa actividad una vigilia, creo que es así el nombre, que teníamos que estar ahí esperando hasta el día siguiente cuando el Papa iba a dar su misa a todos los jóvenes. Pero el Papa llegó a este lugar que lo estábamos esperando por la noche. Por la noche, estoy hablando 11 de la noche por ahí, que ahí ya es ahora, creo que es tarde-noche. Y entonces, una de las cosas que me llamó la atención es que de momento siento un estruendo de turbinas, o sea, de aviones, y cuando me doy cuenta es que pasan como una formación así como esta de aviones, como que también le daban el recibimiento al Papa. Es una cosa súper impactante sentir ese sonido. Iban súper alto, señores y señoras, vamos a hacer para todos. Iban súper alto y tú sentías ese estruendo de la velocidad que llevaban esos aviones. Incluso creo que iban a una velocidad tan rápida como de poscombustión, o sea, donde está la turbina y tú ves como una candela así que se le sale, no es una candela, sino un fuego muy intenso que sale de los motores. Yo creo que es una cosa asombrosa, no sé ni cómo describírselo, pero bueno, trato de hacerlo lo mejor que puedo. España es uno de los principales operadores de este caza, con 73 aeronaves. Además está prevista la adquisición de 20 nuevas aeronaves para ir sustituyendo progresivamente al veterano F-18. La verdad que sí, ese F-18 ya tiene muchísimos años de explotación en España. Y cuando lo adquirieron, creo que no eran nuevos, sino que ya habían sido usados por los Estados Unidos. Bueno, comentar que esa es la quinta escuadrilla, debía ser la que veíamos antes en plano, ¿no? Lo que acabamos de ver hace un momento era los Harrier, pero aquí en pantalla ahora mismo tenemos a la tercera formación compuesta por 9 F-18 pertenecientes al ala 12 con base en Torrejón de Ardoz y al ala 15 de Zaragoza. Sí, decía que si complicado es el desfile terrestre, coordinar el desfile aéreo también tiene lo suyo. Estos estamos viendo sí, es estupendo de los F-18, porque, claro, salen de distintas bases. Sí, esto debe ser complicado y súper coordinado al más mínimo detalle. Porque vamos a empezar que me imagino que a una cierta determinada altura el espacio aéreo se debe cerrar para que estas aeronaves, cuando vayan a despegar, hagan la formación y se incorporen para ir para este desfile, esté despejada la zona. A eso adicionale que son unas cuantas aeronaves. Yo ni sé ni cómo explicar esto. Aquí el que de verdad debe estar bien loco, o sea, con tanto es el controlador de tránsito aéreo, que debe tener que estar controlando a todos estos aviones militares e incluso a los aviones civiles. Cada uno de las bases en las que desde las que operan y según nos han contado tienen que trasladarse a una zona de espera hasta recibir la orden de incorporarse al desfile. Veíamos hace un momentito estos, como decías tú, los de la Armada. Sí, eso es, ahí los tenemos en pantalla. Estos son los famosos Harrier, no sé si lo estoy diciendo bien. Estos son otros aviones que deben ser sustituidos pronto. Y la cuestión de esto es,
Yo me imagino que cuando estos se sustituyan, deben ser sustituidos por F-35 de la versión B, que son los otros tipos de aviones de despegue vertical que España puede comprar. O sea, no creo que hayan otro tipo de aviones de despegue vertical que no sea el F-35, porque España tiene portaavión, un portaavión, y ese portaavión es de aviones como estos de despegue vertical. No sé si me van entendiendo hasta ahí. Entonces yo creo que la única solución que hay para que estos aviones sean sustituidos es comprar aviones F-35 de la variante B. Sí, porque hay tres variantes. Creo que la variante A es el clásico, el normal, el típico. No tiene otra cosa. La B es que permite hacer, puede despegar normal, forma horizontal, como cualquier otro avión, pero también tiene la capacidad de aterrizar y despegar de forma vertical, como lo haría cualquier helicóptero. Y la variante C, si mal no recuerdo, es la hecha, es la que se creó para despegues y aterrizajes en portaaviones. O sea, no con aterrizaje y despegues vertical, sino con aterrizar así en, vamos a decir, en plancha, en un portaavión. Los aviones Harrier de la novena escuadrilla, única de ala fija embarcable en la Armada. Este es el vector ofensivo de la fuerza naval en que se encuentran encuadrados y su principal característica, que es la toma y despegue del sobre y desde el portaaviones Juan Carlos I, le permite dar protección a la flota. Sí, sí. En el caso de los Harrier, aunque es despegue y aterrizaje vertical, realmente la mayoría despegan con el Skyjam que tienen en la proa elevada para altada del Juan Carlos I, nuestro buque insignia, y luego la toma tiene que ser, sí, digamos, ya en vertical, donde el consumo de combustible es menor. En cualquier caso, estamos hablando de términos técnicos, que la comandante los domina mucho más que nosotros, pero para que se hagan una idea, luego en el desfile terrestre lo iremos comentando también, la unidad básica de la organización de la Fuerza Aérea es el ala, compuesta por uno o más grupos de fuerzas aéreas, cada uno aproximadamente en el Ejército del Aire hay unos 27.000 efectivos. Sí, veíamos hace un momento los F-5 y ahora tenemos aquí a las Pilatus, que son los aviones de ala fija para enseñanza en vuelo. Y detrás... O sea que estos son los aviones, estos tres no, los que presentaron anteriormente, que se utilizan, vamos a decir, para los cadetes que están en formación para ser pilotos de combate. O sea que estos deben ser aviones muy básicos, pero no básicos, porque aquí se debe poner a prueba al piloto en todos los tipos de pruebas que se le harán hacer, como navegación, orientación al terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Es complicado esto que estamos viendo en primer plano, comandante, que es el abastecimiento en vuelo, ¿no? Desde luego, es una complejísima maniobra, compleja y arriesgada. No, no, eso sí es verdad. El repostaje, a ver, yo hablo bastante porque sé algunas cositas y se las quiero compartir. El repostaje, que un avión le eche combustible al otro en el aire, es creo que lo más complicado que hay. Porque los aviones que van atrás del avión en forma de carguero de combustible, que en este caso es el Airbus A400, son afectados por las ondas de aire que este avión grande va dejando en el trayecto, o sea, en la parte de atrás. Entonces ellos tienen que maniobrar y maniobrar hasta lograr coincidir. Y el avión de adelante, o sea, el avión que va a repostar combustible, lo dije bien la palabra, es afectado entonces por los aviones que van detrás. Entonces tienen que ir jugándosela hasta cuando hacer que estas mangueras, vamos a decir así, que es por donde pasa el combustible para los aviones que vienen detrás, se logren enganchar. Esto, verlo en primera persona, es una locura. Yo creo que lo más complicado que debe haber en la aviación es aterrizar en portaaviones y el repostaje en el aire. Yo creo que esas son las dos maniobras que más difíciles debe y más trabajo le deben dar a los pilotos de combate. Nos vemos reabasteciendo en vuelo a dos cazas, un Eurofighter del ala 11 y un F-18 del ala 12. Y el A400, que es el que se encarga de reabastecer, es la columna vertebral de sostenimiento logístico de las fuerzas españolas desplegadas en operaciones. Y ahí tenemos ya la séptima formación, es el turno de las aeronaves dedicadas al transporte.
Veíamos ahí, ahí vemos un plano maravilloso de un Airbus 330 del grupo 45 con base en Torrejón de Ardoz. Uno de estos aviones. Bueno, decirle que en la variante de avión que yo viajé a Europa fue en una de estas, en los Airbus A330. Lo que pasa que esto, este Airbus A330 es una modificación militar, o sea, por dentro no está lleno de asientos para pasajeros, a lo mejor por dentro tiene radares, sistema de comunicación, pero en el diseño de avión que viajé para Europa y regresé a Cuba, es en este, en el Airbus A330 de Iberojet. Fue en esa compañía española que logré viajar allá. Son los que han repatriado a los turistas que estaban en Israel. Es correcto. Que en su versión civil, la que se usa para la aviación comercial, o por lo menos en la compañía que logré viajar, es súper, súper cómodo. Creo que no es lo último en diseño, porque el Airbus A330 es un avión un poco, vamos a decir, antiguo, pero la comodidad era perfecta. Y los dos que vemos atrás, a los laterales del Airbus A330, son los Airbus A400. Que son la insignia de la aviación militar en cuanto al transporte. Este avión, el Airbus 330, con sus casi 59 metros de longitud y sus 60 metros de envergadura, es el avión más grande de las Fuerzas Armadas. Pensé que era el Airbus A400, el que iba a ser el más grande. Ah, dijeron en cuanto a envergadura, o sea, se refieren a de una esquina, de un ala a la otra. Y ahí vemos ya la siguiente formación con aeronaves de transporte multipropósito compuesta por un Airbus 310, que es el que tenemos ahora en pantalla, seguido de un Falcon 900, ambos pertenecientes al grupo 45, y un avión Cessna Citation, perteneciente al Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire. Miren para allá la cantidad de aviones de transporte que tiene. Casi todos son jet, o sea, de aviones de turbina. Aquí en Cuba, los aviones de transportes aéreos militar, si hay todavía, sí, lo digo porque realmente la aviación cubana está en una crisis inmensa. Imagínense que hay una sola compañía de aviación, que es cubana de aviación, no existe otra. ¿Ya? Es como decir Iberia, la compañía aérea de Iberia. Bueno, la compañía aérea de cubana aviación no tiene ni una aeronave, bueno, sí tiene una sola aeronave en estos momentos en funcionamiento. De ahí en adelante no tiene más, todo es alquilado a, tiene incluso A330 alquilado que se lo dio España. Pero nosotros, como tal, la compañía aérea estamos muy mal, no tenemos aeronave. Imagínense la militar, que debe ser más costoso. Pero bueno, de lo que le iba a decir, en la aviación militar, los aviones de transporte de carga, lo único que quedan son helicópteros Mi-8 y Mi-16, creo que son esos dos, y no sé si quedará un AN-24 o un AN-26, que si tú buscas todos esos aviones que yo te menciono, son aviones de fabricación soviética, o sea, de cuando existía la Unión Soviética. Fíjense, ¿hace cuántos años tienen esos aviones? Y no es cuando se cayó la Unión Soviética, no, de cuando surgió por allá, bien lejos. Fíjense qué grado de antigüedad tienen estas aeronaves. Estas aeronaves desarrollan misiones de traslado de las más altas autoridades del Estado, pero también de traslado de personal o material para operaciones, evacuación de compatriotas, como comentábamos hace un momento, o ayuda humanitaria. Y ya tenemos la siguiente formación, la novena, compuesta por aeronaves de vigilancia y rescate marítimo. Esta formación la compone un Caza 235 del ala 48 del Ejército del Aire con base en Getafe, seguido de un Caza 235 y un Beechcraft B300. Y estos son los Canadair, ¿no? Sí, los inconfundibles apagafuegos. Sí, Me acuerdo cuando reaccioné por primera vez a estas aeronaves y lo puse aquí, que ya había dicho que eso era de fabricación italiana. Los comentarios en el video me tragaron diciéndome que esos aviones no eran italianos, que son aviones de fabricación canadiense, que son utilizados fundamentalmente para apagar incendios. Y
Me imagino que España debe tener unos cuantos, porque con los calores que se crean en la temporada de verano, deben formarse numerosos incendios forestales. Entonces, debe tener numerosos de estas aeronaves para lograr combatir estos incendios. Verano han estado con mucho trabajo. Esto del cambio climático está, digamos, dando más que horas extras a los servicios antiincendios. Y había una imagen terrible para que se vea de la dificultad que es trabajar sobre el terreno de un canadair de estos en Grecia, en los terribles incendios que asolaron Grecia. Rozó, raspó con una de las alas un pino, perdió el equilibrio y se estrelló, muriendo. Sí, de eso le iba a decir. Iba a comentar exactamente algo sobre ese accidente. Creo que es. La cuestión es que hubo un avión de esto, ahora no recuerdo el modelo, que estaba apagando un incendio. Es un video muy famoso que hay en internet. Y este es el avión, ¿no? Imagínense que este control es el avión. Se acercó mucho al incendio, como para que toda el agua le cayera arriba, uf, y se apagara, pero no se percató que cuando estaba haciendo ese giro, un ala tocó contra un árbol, o sea, contra un pino, algo, una parte chocó e hizo que ese avión perdiera totalmente la sustentación, el equilibrio, vamos a decirlo así, y se destruyó, cayó al piso y la explosión, ustedes se podrán imaginar, haber imaginado lo que pasó ahí después. Sus ocupantes. Esto es importante que lo tengamos cuenta para que sepamos que el trabajo y el servicio que hacen nuestras Fuerzas Armadas en cualquier tipo de circunstancia y riesgo. De hecho, ya es una imagen recurrente los aplausos de los ciudadanos cuando vienen a abastecer agua a las ciudades, a las zonas cercanas a población, cómo les aplauden para agradecerles el trabajo. Y ahora, sin que se nos pase, tenemos delante a la formación mixta de aviones de transporte logístico y táctico de corto y medio alcance, todos de fabricación nacional. Un Casa 235 del grupo de escuelas de Matacán, en Salamanca, dedicado principalmente a enseñanza, y dos Casas 295 del ala 35. Pero ahora ya tenemos, como lo vemos y como podemos sentir, los helicópteros. La primera formación está compuesta por un Super Puma del 402, que es el que tenemos entre medias, seguido de dos NH-90 Lobo. Decirle en cuanto a los helicópteros, igual estamos en pésimas condiciones con la aviación de los helicópteros, porque los únicos modelos que yo conozco que existen son el Mi-8 y el Mi-17, dos aviones de fabricación soviética, y ya no existe más. Hay uno que es de ataque, creo que es el Mi-26, Mi-36, no recuerdo bien, pero ya son esos tres modelos. No existen helicópteros privados, no existen otra variedad de helicópteros como estos, no, los que le acabo de mencionar. Mi-17, Mi-8 y el otro de combate, que es biplaza, pero también de fabricación soviética. Del 803 Escuadrón, también del ala 48. Estas aeronaves tienen por misión el transporte y operaciones de búsqueda y rescate. Ya tenemos ahí la siguiente formación, nuestra querida patrulla ASPA, que es la patrulla acrobática de helicópteros del Ejército del Aire, compuesta por 5 Eurocopter Eco Charlie y 120 Colibrí. Esta aeronave está dedicada a la enseñanza elemental de vuelo y por sus mandos pasan los futuros pilotos de helicópteros de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil. Y es una de las pocas patrullas acrobáticas con helicópteros que existen en el mundo, porque si difícil es con un avión, con un helicóptero ya tiene que ser Una proeza, efectivamente. Sí, cuando estas personas dicen eso, que si un avión es difícil y el helicóptero será peor, lo que pasa es que en los aviones tú presionas una serie de comandos y ya tienes activado el piloto automático. Y yo creo que en los helicópteros eso no existe. Si tú en un helicóptero quitas la mano de los mandos, lo que puede pasar es lo peor. Creo que en los helicópteros no existe el piloto automático. Creo, no tengo entendido muy bien eso. Creo que siempre tiene que estar el piloto con la mano en los, vamos a decir, en los volantes, como si fuera un carro. Que no es volante, yo sé que no es volante, pero no me recuerdo la palabra en estos momentos. Y para no decir un disparate, mejor digo un semejante. Y ahí tenemos, llega el turno de los helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. Al frente tenemos a dos
Eco Charlie, ahí vemos, estás viendo, perdón. ¿Estos son los chinos? Los chinos, versión Foxtrot, eso es. Son con sus dos rotores, ¿no? Claro. De transporte, fundamentalmente, ¿no? Es eso, es el gigante este de dos rotores, es capaz de transportar tanto un alto número de hombres como material o determinados vehículos. Y ese es el Tigre, que es el helicóptero de ataque. Eso es. Que creo que el Tigre es de fabricación nacional. Perteneciente al batallón de helicópteros de ataque número 1 y tiene capacidades de defensa y ataque. Y ahora llega el turno de la Armada. Esta formación la componen helicópteros de la flotilla de aeronaves de la Armada. Un Seahawk 60 Bravo, perteneciente a la 10ª escuadrilla, seguido de dos Augusta Bell 212, perteneciente a la 3ª escuadrilla. La 10ª escuadrilla, que tiene por misión la guerra de superficie y guerra submarina, salvamento y rescate y la aeroevacuación, actualmente está desplegada en la operación Atalanta. Y la siguiente formación la componen los helicópteros de la Guardia Civil, del Servicio Aéreo de la Guardia Civil. Este servicio aéreo está de aniversario, celebra este año el 50 años de su creación. Oye, no sabía que estaban de aniversario. Tiene una media de 10.000 horas de vuelo anuales y a lo largo de su historia ha participado en más de 30.000 servicios de carácter humanitario. Bien, realizado varias exposiciones por todo el territorio nacional para acercar esos helicópteros de la Guardia Civil a los ciudadanos y que los jóvenes, la gente pueda verlo. Que se cumple, que además me parece que 50 años de la primera dotación de servicio de helicópteros a la Guardia Civil. Primero fue el Ejército del Aire el que los adiestró y luego ya un año, pero creo que fue en el 73, me parece. El 9 de enero del 73. Que fue la primera dotación de helicópteros a la Guardia Civil. Y esta formación que tenemos ahora en pantalla la componen algunos medios de diferentes instituciones estatales. Tenemos al Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, Policía Nacional y Salvamento Marítimo. Vemos a la princesa que no se pierde detalle. Están pasando por encima de la tribuna y los que estamos aquí debajo lo notamos, ¿eh? Sí. Ya le tocará pasar por el Ejército del Aire también, Alejandro. Es la última formación militar, ¿no? Va a estar, está este año, hace dos cursos en Zaragoza, luego va a la Escuela Naval Militar de Marín y cierra en San Javier, ¿no? O sea, que primero va a estar, la princesa Leonor va a estar en el Ejército de Tierra. Los años que va a cursar aquí, que va a cursar numerosas enseñanzas. Después va a estar, a decir, en el ejército naval, en las Fuerzas Armadas. Y por último, es que va a pasar por el Ejército del Aire. O sea, su última parada en las instrucciones militares va a ser en el Ejército del Aire. ¿De qué se graduará en el Ejército del Aire? ¿Se hará piloto? ¿Eh? En el Cano. En el Cano. Exacto. La Patrulla Águila. Que cierra el desfilario, ¿no? Que es el sí. Cierra el desfilario. Sí, pone el broche de oro a este magnífico desfiladero que acabamos de presenciar. Nuestra querida Patrulla Águila. Luego cerrará también el desfile. Eso es, hace tres pasadas, correcto. Y a los mandos de estos siete aviones Casa 101 se encuentran profesores de vuelo del 793 Escuadrón de la Academia General del Aire. Y ya está empezando el desfile terrestre. Oiga, se hace. Total, los desfiles militares aquí se hacen totalmente diferentes a como creo que se realizan en mi país. En mi país, o sea, aquí en Cuba, cuando hacen un desfile militar cada 50 años, a ver, digo de 50 años de forma de jarana, porque para que se haga un desfile militar, vaya, tiene que pasar algo especial, asombroso, no sé. Porque imagínense, no hay logística ni hay recursos en estos momentos para realizarlo. Pero bueno, cuando se hacen, es totalmente al revés como lo hacen estos. Primero desfilan los soldados de todas las unidades militares, sea de las que se preparen para esto, o representando, por ejemplo, los tanquistas, los antiaéreos, tropas especiales, la prevención, destino especial. Primero desfilan ellos y luego desfila la aviación militar. Aquí no, aquí primero desfila la aviación militar y después desfila todo lo que es terrestre. Sí, solución de continuidad prácticamente. Y ahí debe venir el general Javier Miragaya Prieto,
El general de brigada al frente de la brigada número 13, el 12, general Ponteverés, ya el año pasado tuvo que dirigir el adiestramiento de la tropa. Ah, y en cuanto a lo terrestre, aquí sería primero los soldados, luego la maquinaria de guerra, o sea, los transportes, y después es que vendría la aviación. Es así el orden de cómo se desfila aquí en Cuba. Al desfile este año le tocaría, porque van alternando a la brigada paracaidista, pero ha repetido porque la BRIPAC Yolanda está en buena parte destinada en el Líbano. Con su general, sí. El general desfila junto a su estado mayor sobre vehículos Aníbal todoterreno, como veíamos en pantalla. Ahí lo tenemos. Está pasando por la tribuna. La brigada Guadarrama 12, el año pasado, celebraba el centenario de su creación. Este fue el germen de las unidades acorazadas. Y ahí vemos el escalón motorizado del ejército de tierra. Vemos ahí en pantalla algunas de sus capacidades. Vamos a ver vehículos de los tres ejércitos, Ángela, del ejército de tierra, de la armada, del ejército del aire. Vamos a ver también los Leopard, aunque sobre una góndola. Claro, me imagino que es sobre una góndola para evitar que gaste o destruya la carretera o la avenida. Y estos son parte de vehículos del ejército de tierra y, como decías tú, con el general. Mira Gaya Prieto al frente de la Guadarrama 12 con base en el Goloso. Eso es una mula. Mulas de la Brigada Paracaidista, que es un vehículo aerolanzable y aerotransportable, multipropósito, especialmente diseñado para operaciones de despliegue aéreo. Sí, son unos 140.000 aproximadamente, 125.000 en efectivo. El personal, los efectivos que forman las Fuerzas Armadas. Manera de haber transporte terrestre en el ejército de España. Y nada más está pasando la transportación del ejército de tierra. Todavía falta la transportación del ejército del aire y la transportación del ejército naval. España. Que creo que en España se dice ejército de la armada, no naval, se dice la armada. La mayoría, unos 85.000, 86.000, están en el ejército de tierra. Luego iremos comentando también sus distintas organizaciones, porque en los últimos 20, 25 años se ha cambiado la organización más territorial, ya no hay regiones militares como había antes, y digamos que las cadenas de mando pueden compatibilizarse en distintas zonas destinadas para una mayor operatividad de nuestras Fuerzas Armadas. Ese es el tramo que estamos viendo, que viene desde la estación de Atocha. Ven ahí el Museo del Prado. En la estación de Atocha. Me suena a que yo estuve en ese lugar también. Me suena, pero no recuerdo ahora exactamente la estación de Atocha. Pero lo oí cuando estuve en Madrid. Izquierda de la pantalla y pasa por Neptuno el desfile. Sí, ya me acordé. Lo que pasa es que en la estación de Atocha, o sea, nosotros estábamos en Lisboa, en Portugal, en este evento religioso católico que es la Jornada Mundial de la Juventud. Estaba la delegación cubana, ¿no? Entonces, habían jóvenes que tenían familiares en España, pero habían otros que no. Ejemplo, de los que no tenían era yo. Entonces yo tenía que seguir con la delegación cubana. Pero la delegación cubana dio la oportunidad de que los jóvenes visitaran a sus familiares, amistades en España. Y entonces esos jóvenes que se iban a ver a sus amistades, iban a estar días con sus padres, su mamá, no sé, los dividieron de la otra parte de la delegación que no tenía familiares en España y entonces lo llevaron hasta la estación de Atocha. Por eso es que me sonaba ese nombre de la estación de Atocha. Pasa por Cibeles y finaliza en la Plaza de Colón. Para todos aquellos que conozcan un poco la ciudad de Madrid, pues es la arteria principal y van en el sentido del tráfico. En sentido distinto al que estábamos acostumbrados en otros desfiles. Ha cambiado también la orientación. No es norte-sur, sino sur-norte. Y vemos ahí el público pues a la altura del Museo del Prado en pantalla. Sí. Y ahora tenemos en pantalla el escalón motorizado de la Armada. Veíamos hace un momento el vehículo Piraña y ahora tenemos delante un Bantac, un vehículo de alta movilidad táctica, remolcando una embarcación semirrígida Supercat. Y aquí tenemos el obús M109 perteneciente al ejército de tierra, que junto con
el Leopardo 2 Eco y el vehículo de combate de infantería Pizarro que veíamos hace un momento se encuentran actualmente desplegados en Letonia, en el marco de la operación Presencia Avanzada Reforzada. ¿Saben que un día vi un video de cómo funciona una estera de un tanque? Y yo me quedé asombrado, porque saben que están las esteras, eso tienen rueditas, y van formando todo ese sistema de soporte al tanque. Bueno, hay una ruedita de las que están, o sea, está la estera, sube, sigue, baja otra vez y se une, ¿no? Bueno, de las dos laterales, en el extremo, una es la que hace el empuje de que la estera, o sea, todo ese sistema se mueva. Y la otra lo que hace es tensar la estera como tal, o sea, ese sistema de movimiento que tiene el tanque. Y las ruedas que están adentro, o sea, que están abajo, lo único que hacen es dar soporte. Fíjense, yo pensé que cada una alaba, no, nada más ala una de las que están arriba. La función de la otra es tensar, o sea, que se tense ese sistema de movimiento. Y las demás, las que están abajo, lo que hacen es soportar el tanque. Vamos a decirlo así. Aquí tenemos vehículos de alta movilidad táctica en diferentes configuraciones. En este caso pertenecían al Ejército del Aire y del Espacio. Ahí tenemos, veíamos un Mistral hace un momento. Y esta es la unidad militar de emergencias. La tan aclamada. Bien distinguible. Inconfundible. Nos mostraban algunos de los medios que les permiten el desarrollo de sus capacidades en la lucha contra todo tipo de catástrofes. Yo antes pensaba de esta unidad que era una unidad diferente a todas las demás, pero no es así. Ella se alimenta, o sea, todos sus soldados han pertenecido a numerosas o a otras unidades militares especiales. O sea, ella recluta a soldados o cabos o sargentos de diferentes unidades especiales para formar su estructura. Y que tú conoces bien, comandante. He servido, he tenido el honor de servir luciendo esa boina. Exactamente. Han tenido dos actuaciones reseñables este año entre los terremotos de Marrakech y Turquía. Turquía. Sí, sí, me imagino que debe haber ido una delegación muy amplia y grande de esta unidad que se haya desplazado a Turquía. Turquía, cuando rescataron después de varios días a una madre y sus dos hijos. Sí, con vida. Con vida, claro. Fue realmente emocionante. Y ahora ya tenemos ya en pantalla el escalón motorizado, efectivamente, de la Guardia Civil, encabezado por esas motos de la agrupación de tráfico. Son unos 1.500 metros, kilómetro y medio, comandante, ¿no? Del, correcto, desfile, 1.540, ¿no? Para ser exactos. Porque hay que medir hasta los metros, ¿no? En el ejército se mide todo. Eso sí, de verdad. En el ejército todo está calculado milimétricamente. Este vehículo que tenemos ahora en pantalla, que es llamativo, es un vehículo de alta movilidad táctica con plataforma MARS, de la Unidad Especial de Intervención, que es la unidad élite de la Guardia Civil. Y ahora en pantalla el escalón motorizado de la Policía Nacional. Se nos ofrecen imágenes del grupo de la, perdón, del escalón motorizado de la Guardia Civil. Estos son ya vehículos de la policía. Eso es. Tenemos ahí un robot para desactivación de explosivos. Y ahí es. Los guías que los disciplinados, perros, que disciplinados. Todos los años nos sorprende. Oigan, hay que tener una confianza en esos perros para que no se muevan de ahí. Increíble. No, vaya. Es que desfilan con mucha marcialidad. Son dos canes de la sección operativa central de guías caninos de la Policía Nacional. Y ahora lo que vemos en pantalla pertenece al escalón motorizado del Servicio de Vigilancia Aduanera. Hasta dron y todo tienen. Del Ministerio de Hacienda. Pero que están destinados en bases militares. Por ejemplo, en la Escuela Naval Militar de Marín, el Servicio de Vigilancia Aduanera tiene su base allí en la propia Escuela Naval. Y cerrando este escalón motorizado, vemos
vehículos de protección civil. En realidad son vehículos que prestan su servicio dentro del Sistema Nacional de Protección Civil para hacer frente a emergencias. Para mí eran los bomberos lo que estaba viendo aquí. Son vehículos de la Dirección General de Protección Civil, del Ministerio de Transición Ecológica. Bomberos, es lo que dice ahí. Demográfico, del SAMUR, brigadas forestales, vehículos de emergencia de las comunidades autónomas de Galicia, Andalucía, Madrid. Nosotros aquí estamos a 1000 años luz de todos las logísticas, armamentos y equipos que tiene el ejército de España. No somos ni la uña pequeña del dedo pie derecho con lo que cuenta el ejército español. De bomberos, a mí, yo no recuerdo que... Yo creo que es la primera vez que desfila un vehículo de bomberos. No, yo creo que ha desfilado en otras veces, sí. En otras veces yo creo que he visto desfilar vehículos de los bomberos. ¿Qué ha pasado? Se han detenido delante de la tribuna. Esto no es habitual. ¿Qué pasó que se detuvieron? Supongo que será por acompasar el paso con las unidades que van por delante. Se había detenido alguno de los que va por delante y han tenido que frenar. Pensaba que iban a hacer algún... Sí, pero... algo especial, pero no. No, ya. Semáforo en rojo no había ahí. No, y ahora se detuvo todo eso por ir para atrás. O sea, ya se perdió esa dinámica de espacio y cosas. Vehículos del SAM, brigadas forestales, bomberos, 112 y policía municipal de Alcobendas. Continúa el desfile. Pero lo que pasa es que me imagino que al final, o sea, esta parte no se ve, pero cuando los carros ya se van a incorporar a otras calles para su estacionamiento. Hay carros que son muy largos y entonces a lo mejor necesitan más espacio, necesitan más tiempo para doblar. Y por eso es que sucede a lo mejor estos percances. Con el paso de este escalón motorizado... Va a finalizar el paso por tribuna de los escalones motorizados y seguidamente tendremos el desfile a pie. El de los soldados. Que vamos a ver cómo empieza esto. Si con los legionarios o con otras unidades regulares. Empiezan a salir ya. Pensé que iban a ser los legionarios, pero como siempre, los legionarios son los últimos en pasar por el paso tan distintivo que ellos tienen, que es un paso el cual no lo tiene ninguna otra unidad militar. Los militares a pie desde la estación de Atocha. Y es la Guardia Real, bien distinguible. Significa bien. Esta mañana he tenido la oportunidad de venir caminando desde allí, estaban todas las calles llenas de efectivos. El que podía se había ido a tomar un café y toda la calle Atocha llena, pero ellos mantenían ya la formación, ¿eh? Desde hace 2 horas que tenían ya su puesto, así que han madrugado. Y esta primera agrupación, que efectivamente corresponde a la Guardia Real, está al mando de su coronel jefe, don Pablo Mateo y Álvarez de Toledo, que desfila, como habíamos acompañado por su Estado Mayor. Vemos a su majestad el rey comentando con la princesa, pues... los detalles del desfile y lo que van viendo. Nos consta además que los reyes están muy orgullosos de su hija por cómo se ha adaptado a la academia y que además ella está disfrutando de la experiencia, de las asignaturas, de los compañeros, se siente muy arropada, así que pues eso también ayuda. ¿Y hace 2 cursos en un año? 2 cursos en un año. Ella tiene un programa específico muy similar también al padre. Y bueno, se ha adaptado pues para que pueda pasar por los 3 ejercicios en ese tiempo y luego que tenga tiempo de ir a la universidad también. Porque después que ella termine ahí tiene que ir para la universidad. No me lo puedo creer. Pensé que ya esto eran sus estudios. Pero bueno. Entonces ella como que se atrasa con relación a sus compañeros del colegio. Esta agrupación está
está compuesta por mando, escuadra de gastadores, la unidad de música y el grupo de honores como tal, que lo veíamos antes formado y que está compuesto por la compañía Monteros de Espinosa, pertenecientes al Ejército de Tierra, compañía Mar Océano del Cuerpo de Infantería de Marina y la escuadrilla Plus Ultra del Ejército del Aire. La Guardia Real, como se deduce de la composición del grupo de honores, es una unidad militar interejércitos, compuesta por mandos y tropas de los ejércitos y armada y los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas. Sus cometidos esenciales son la Guardia Militar, rendir honores y dar escoltas solemnes a Su Majestad el Rey y a los miembros de la familia real que se determinen, y prestar análogos servicios a los jefes de Estado extranjeros en visita oficial. Y vemos, hay muchísimo público. Vale. O sea que esta es la élite de la élite, debe ser en los ejércitos, en el ejército español. Ejemplo, aquí en Cuba, creo que lo más élite, los que prestan servicio a los presidentes cubanos, a los ministros y a las delegaciones extranjeras, es una unidad que se llama Prevención, que usa una boina roja como la que está usando la princesa Leonor. Esa es lo más top que creo que tiene en mi país. Entonces, me imagino que esto también debe ser lo más top que tiene España. Si no es así, y que consideras que es otra unidad militar, me la dejas en los comentarios. Las filas de gente que se ha acercado para ver el desfile y aplauden pues el paso de los militares. Mucha gente que le gusta pues ver los desfiles, ver los vehículos, los helicópteros y bueno, pues disfruta con esta vistosidad y la música. Y después veremos ya los estandartes, guiones y estandartes, ¿no, comandante? Eso es, veremos a las banderas y estandartes de las unidades participantes desfilar entre la compañía Monteros de Espinosa y la compañía Mar Océano. Que son de la Guardia Real, o por lo menos tienen una presencia notable en la Guardia Real, esas dos unidades. Son, lo que veo es que van caminando. Fíjate, me he percatado de eso. Y en los otros desfiles, porque a mí me gustan ver los desfiles militares, que he podido observar de otros países, y por lo menos los de mi país, van marchando, o sea, van teniendo un paso elevado. Y aquí no, aquí lo que van teniendo es como una caminata, no normal, pero tampoco rápida como los legionarios. Pero no marchan. Fíjense qué curioso. Como decíamos antes, son compañías que conforman el grupo de honores de la Guardia Real. Ahí vemos a las banderas escoltadas por esas dos compañías, encabezadas por la bandera de la Guardia Real, seguida de las 17 banderas de las unidades intervinientes en este desfile. Estas banderas están colocadas por estricto orden de antigüedad de las enseñas. O sea que no es llevar banderas por llevar banderas, no, es que llevan, van en orden de cómo se han creado o antigüedad. Estamos viendo el principio del desfile, es un kilómetro y medio, o sea, después de pasar la Tribuna Real tiene todavía un buen recorrido hasta la Plaza de Colón, y como decíamos al principio del programa, este año estamos aquí, la Tribuna Real está en la Plaza de Neptuno, porque el Ministerio de Defensa ha explicado que las medianas que han colocado en la Castellana pues dificultaban el paso de las unidades, que en un momento dado tendrían que dividirse en dos. También hay gente que lo ha interpretado en otro sentido, digamos que el público, después de lo que ha pasado en los últimos años, no está tan cerca de las tribunas de autoridades. Bueno, les contamos las dos versiones y ustedes juzguen. Las interpretaciones son libres, pero es verdad que no es la primera vez que se celebra el desfile aquí zona, en la Plaza de Neptuno, que ya hace años también se celebró en varias ocasiones. Fíjense también cómo ellos van. Tienen diferentes lugares donde realizar un desfile militar, acorde a las dimensiones de las avenidas, las calles, las posibilidades. Aquí no, aquí siempre se realiza en la misma plaza que existe en La Habana, que es una plaza que llaman la Plaza de la Revolución. Entonces, es ahí en esa plaza aquí donde único se realizan los desfiles militares. No hay otra en la cual se realicen. Honores formado por compañía Monteros de Espinosa de
Y ahora ya vemos aparecer en pantalla la segunda agrupación, formada por distintos centros docentes militares, donde se forman los cuadros de mandos oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Miren, pensé que la princesa iba a saludar, pero es solo el rey el que saluda. Todavía está pasando la Guardia Real por la Tribuna Real, pero nosotros ya vemos lo que viene detrás. Y vemos como la princesa y, por supuesto, Su Majestad el Rey están de pie, pasando revista y saludando a las unidades, y Su Majestad la Reina pues permanece sentada como civil. Ahí la diferencia también del vínculo militar. ¿Cómo habrá sido que el rey conoció a la reina? O sea, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo habrá sido? Fíjense, son preguntas curiosas, en el cual él decidió enamorarla, hablarle. Y a lo mejor, ¿cómo le correspondió ella al rey? No, hombre, ella puede estar de pie perfectamente, pero también puede sentarse porque no tiene que hacer el saludo a las unidades. Y ahí vemos esa segunda agrupación que hace un momento salía también en pantalla, compuesta por los centros docentes militares. Están al mando el coronel director de la Academia General del Aire y del Espacio, don Pascual Soria Martínez. Ahí vemos al coronel desfilando con su plana mayor, seguido de la escuadra de gastadores de la Academia General del Aire y del Espacio. Todavía les queda para llegar a la Tribuna Real. Sí, es que nuestros compañeros han puesto unas cuantas cámaras para que ustedes lo vean bien con detalle, pero claro, vemos todo el recorrido desde Atocha hasta la tribuna. Es un tramo amplio y por eso tardamos en verles llegar a la tribuna. Y ahora la bandera saluda al paso ante el rey para el giro. Y ahí vemos a la escuadrilla de la Academia. Manera de haber soldados en este desfile es algo que me deja sin palabras. Miren qué cantidad de soldados. Y creo que esa plaza tiene más de un kilómetro. Creo que he oído decir eso, que tiene más de un kilómetro. O sea que tienen que ir más de un kilómetro en esa formación. General del Aire. Caballeros cadetes y alférez cadetes pertenecientes al segundo y tercer curso de las especialidades de vuelo y defensa y control aeroespacial. Este año esta academia celebra su 80 aniversario. Por sus filas se han formado ya más de 11.400 oficiales. Los futuros oficiales, tanto del Ejército del Aire y del Espacio como del Ejército de Tierra y Armada, compaginan sus estudios militares con el grado de Ingeniería de Organización Industrial y, en el caso de la Armada, con una Ingeniería Mecánica. Y este es el batallón de alumnos del Ejército de Tierra. Puedes pistar un poco porque vienen con uniforme de época, ¿no? Pero entiendo que es el batallón de alumnos del Ejército de Tierra. Sí. Sí, además es... Uniforme de época. ¿A qué se refiere realmente? Un momento muy especial porque son los compañeros de la princesa de Asturias. Ella acaba de pasar a segundo, son los de segundo, aún no le ha dado tiempo a ensayar el desfile y por eso no está, pero son 82 alumnos que van a compartir aula con ella, así que vamos a estar pendientes al pase. A lo mejor hay algún guiño. Hombre, seguro que les conoce. Un guiño, un enamorado, ¿quién sabe? Vamos a ver, hay que estar pendiente de esto. Del cuartel, comandante, se comparten muchos momentos en el comedor, en la cantina, en los campos de entrenamiento. Claro, como sucedería en cualquier internado, lógicamente. La princesa les conoce perfectamente y vamos a ver
ese momento no curioso de ver pasar a sus compañeros el pase de revista. Esta compañía de la Academia General Militar está compuesta por caballeros y damas cadetes de segundo curso, pertenecientes al Ejército de Tierra y a Guardia Civil, pues los oficiales de ambos cuerpos comparten desde 1951 los dos primeros años de formación. En la Academia General Militar, al igual que sucede en el resto de academias, no solo se forma en lo militar y académico, sino en valores. Hay un gesto un poco más de, si no de complicidad, una media sonrisa. Ella la, mirándoles las caras, perfectamente lo hemos visto como... Ahora, ¿quién le habrá guiñado el ojo a ella? Pues como os digo, les conoce. Es exactamente el mismo uniforme que llevaba la princesa Leonor el pasado sábado en la jura de bandera, el de época, con el ROS. Y ella, pues, como les digo, conoce perfectamente a sus compañeros. Y ahora, el batallón de alumnos de la Armada. Eso es. Compuesto por escuadra de gastadores de la Escuela Naval Militar, mando y plana mayor de mando del batallón de alumnos. La primera compañía que veíamos hace un momento era la de alumnos de la Escuela Naval Militar, esa que tiene. Ahí vemos los gastadores, la plana que hablábamos. ¿Qué son los gastadores? Déjenmelo en los comentarios. Y tras ellos esa primera compañía de alumnos de la Escuela Naval. Y ahora en pantalla la segunda compañía de alumnos de la Escuela de Suboficiales de la Armada. En Cádiz, ¿no? La Escuela de Suboficiales, ¿no? Efectivamente está en San Fernando, Cádiz. Como hemos visto con el Ejército del Aire y con el de Tierra, y también ahora veremos, vemos con la Armada, los alumnos de la Academia de Oficiales, cordones dorados. Los alumnos de las academias de suboficiales, cordones blancos. Citabas, comandante, lo de los gastadores. Para los que nos están siguiendo la retransmisión, cabo gastador, normalmente se elige de cada promoción a los más altos. Son los encargados de abrir, digamos, cualquier camino, dejar expedito una vía, y se suelen escoger, es cierto o no, a los más altos. Bueno, eso es tal y como lo contabas. Tiene un origen histórico se crean en tiempos del gran capitán. Y efectivamente, la misión era pues abrir paso. ¿Abrir paso a qué? ¿En qué? Al grueso que venía detrás. No entiendo. Por eso van formando muchas veces con pico y pala detrás, a la espalda. Efectivamente, son los antecesores de los tapadores. Eso es, abrir brecha en primera fila. Veíamos ese plano de cantidad de alumnas, de mujeres, importante la presencia de las mujeres en el ejército y en la Guardia Civil. Y hemos visto ese planito, eran un montón de ellas. Ahora las estamos viendo ahí. Sí, pertenecen a la Academia Central de la Defensa. Los cuerpos comunes. Ahí donde se forman efectivamente los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas. Estos que tenemos en pantalla son alumnos de la especialidad de medicina. Cuerpos comunes que se han reformado para que dependan ahora no de cada uno de los tres ejércitos, sino... No sabía que en el ejército se formaban también médicos. O sea, aquí se forman médicos en el ejército de Cuba, tanto en el aéreo naval o el terrestre. Pero no tenía conocimiento de que también en el ejército de España se formaban militares, o sea, médicos. Unificados en el Ministerio de Defensa. Sí, por eso precisamente tiene esa denominación de cuerpos comunes. Decías, Alejandro, que veías muchas mujeres. Este año precisamente se cumple el 35 aniversario de la entrada de la mujer en las Fuerzas Armadas. En estos momentos las mujeres suponen un 13% del personal. Un 1% más que en la media de los ejércitos de la OTAN. De la OTAN. Está en un 12%. Eso es. Hay un total de 15.864. Y cuatro que ya han alcanzado el grado de general. Sí, la última en el Ejército del Aire, me parece que... Cuatro mujeres en el ejército español que tienen grado de general. Fíjense, yo no conozco del ejército de Cuba mujeres que tengan grado general. A ver, creo que hay veteranas, cosas así, pero en la actualidad creo que no ha llegado ninguna al grado de general. E incluso se ha inventó, esa es la palabra, un grado más para hacer más difícil la llegada de un oficial a general.
pues hace exactamente, pues no sé si este mismo verano, Loreto, la coronel Loreto Gutiérrez Hurtado, que se ha convertido en la cuarta mujer que asciende al generalato, hombre, siguiendo del Ejército del Aire, llamándose Loreto, que es pues, la patrona de su arma, ¿no? Bueno, pues es normal. ¿No? Tenemos a la princesa de Asturias, que en el futuro podrá ser capitana general de los ejércitos. Para entonces ya habrá muchas mujeres. Seguramente. Con el grado de general. Pero bueno, llegará al grado máximo. Sí, sí. Yo me acuerdo, en la escuela me tocó muchos años cubrir la entrega de despachos en 16 de julio en el Carmen, en Marín, y recuerdo que la mujer, me quedé con el nombre, Esther Yáñez, fue la primera mujer que salió licenciada, o digamos graduada, con galones de oficial de la Escuela Naval, la primera mujer, Esther, en Marín, Esther Yáñez. Bueno, teníamos ya en pantalla la tercera agrupación a pie, al mando del capitán de navío comandante de la Fuerza de Medidas contra Medidas de la Armada. Esta agrupación es mixta, formada por unidades de la Armada, del Ejército del Aire y del Espacio, de la Unidad Militar de Emergencias y de la Guardia Civil. Te parece que son como marineros, por la forma que tienen. El primer batallón que veíamos hace un momento es un batallón mixto perteneciente a la Armada, constituido por escuadra de gastadores, mando y plana mayor de mando, una primera compañía de infantes de marina. Ah, estos son los infantes de marina. A ver si, oye, como se parece el uniforme al de la Guardia Real. Es azul, claro, pero diferencia entonces en lo que llevan como gorras, que esto es un diseño totalmente diferente. Pero también tiene hasta incluso un parecido con la marina de los Estados Unidos, porque también es azul, así, con esa lista roja. O sea, tiene un buen parecido. Formada, procedentes, perdón, del segundo y tercer batallón de desembarco de San Fernando. Y ahora en pantalla vemos al escuadrón de unidades del Ejército del Aire y del Espacio, encabezadas por la Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire y del Espacio, con base en la base aérea de Cuatro Vientos. Es el ejército más reciente, sus primeras noticias son de 1910, aunque fue en el aeródromo de Cuatro Vientos en 1911, en febrero, cuando llegan los primeros aviones, los Henry Farman, y comienza el curso de instrucción de los primeros pilotos. Y ahí vemos a la compañía de la Unidad Militar de Emergencias. Está formada por militares pertenecientes a la compañía de ingenieros del primer batallón de intervención en emergencias, ubicado en Torrejón de Ardoz. El despliegue a lo largo y ancho de la geografía española de los 5 batallones de intervención en emergencias garantiza el despliegue de efectivos en todo el territorio nacional en menos de 4 horas. Y van con sus 3 perros, que son Aker, César y Balto. Ahora les veremos de nuevo. En lo que va de año, la Unidad Militar de Emergencias ha participado en alrededor de 20 intervenciones, siendo el 60% de ellas en la lucha contra incendios forestales. Aunque como oye, decíamos, ha participado en la lucha contra los incendios forestales. Esta es una unidad que tiene campos donde quiera, porque como se alimenta de cada unidad militar especial que hay en España, ella tiene, esta es la que más conocimiento debe tener, vamos a decirlo así, porque lo abarca todo. Antes ha tenido un papel relevante en las intervenciones en apoyo a los terremotos de Turquía y Marrakech. Sí, a lo largo de su historia ha tenido ya 21 intervenciones en el extranjero. Eso es. De hecho, este año la Unidad Militar de Emergencias cumple su mayoría de edad y pese a ser una de las unidades más jóvenes de las Fuerzas Armadas, desde su creación en el año 2005 ha participado ya en más de 670 operaciones, 22 de las cuales, como decías, han sido en el exterior. Y ahí tenemos ya la cuarta agrupación a pie, compuesta por unidades del Ejército de Tierra, al mando del coronel jefe del regimiento acorazado Alcázar de Toledo número 61. Hay que decir que el Ejército de Tierra tiene unos 86.000 efectivos. Se ha acometido en los últimos años, las últimas dos décadas, una reforma evidente, sobre todo del Ejército de Tierra, pero también de la Armada y del Ejército del Aire, para que lo entiendan. Desde el binomio, que serían dos hombres, como los que han saltado con el paracaídas, van a
ascendiendo en escuadra, pelotón, sección, compañía, que es la unidad básica, sería una batería, por ejemplo, en artillería, o una escuadra en caballería. Luego ya se forman los batallones, que es la unión de varias compañías, el regimiento y por último la brigada, que es la unidad principal de combate. Se agrupan a la vez en dos divisiones, en la San Marcial, por ejemplo, la que organiza este desfile, la brigada Guadarrama 12, pertenece a la San Marcial, la otra división es la Castillejos. Y ahora vemos en pantalla el batallón Guardia Vieja de Sicilia, del Regimiento de Infantería y Memorial del Rey número 1. Está compuesto por escuadra de gastadores, mando y plana mayor y dos compañías de fusiles. Además de dar seguridad al Palacio de Buena Vista, sede del cuartel general del Ejército de Tierra, este batallón presta seguridad a las autoridades que para cada caso se determinen. Es como si fuera la Guardia Real también. Y rinde los honores de ordenanza que se le encomienden dentro del municipio de Madrid y excepcionalmente en otros términos municipales. Llevan también uniforme de época, el uniforme de 1908. Ah, es que es a eso a lo que se refiere. El uniforme de época es representando el uniforme de hace muchísimos años atrás. Ya cogí entonces. Tienen esa sede del Palacio de Buenavista, el cuartel lo tienen muy cerquita de aquí, van a pasar prácticamente por delante en la Cibeles, y ellos hacen una vez al mes el cambio de guardia con uniforme de época. Lo pueden visitar, pueden verlo en sus páginas web, y si vienen a Madrid pues tendrán la oportunidad de verlo. Y ahí estamos viendo los efectivos de la Brigada Canarias, que este año están de aniversario, cumplen 450 años. Se creó con naturales de Canarias en aquellos tiempos, en tiempos de Felipe II, para defender la isla, y participan en este desfile en el que habitualmente no es normal que participen, pero este año, como tienen un aniversario tan señalado, y un poco también para dar visibilidad a otras unidades que no son las que habitualmente se desplazan a Madrid para desfilar, pues son invitados estelares. Y ahí vemos en pantalla a la compañía de mar. Las compañías de mar se encuentran orgánicamente encuadradas en las unidades logísticas de las comandancias generales de Ceuta y Melilla. La que hoy desfila es una compañía... Manera de haber soldados. Oye, yo creo que aquí han desfilado fácilmente más de 10.000 soldados. Mixta con representación de las compañías de mar de ambas ciudades autónomas. Concretamente, la compañía de mar de Melilla está vinculada a esta ciudad desde que el 17 de septiembre de 1497 se produjera la ocupación de la fortaleza y ciudad de Melilla por parte de una flota española al mando de Pedro de Estopiñán, flota que incorporaba una unidad de hombres de la mar. Este año celebra, por tanto, su 525 aniversario, lo que la convierte en la unidad más antigua del ejército español. Y desfila con guión en seña, al haberle sido concedida la medalla militar colectiva al mérito naval en campaña por su meritoria actuación durante el desembarco de Alhucemas en 1925. Es curioso porque se llama Compañía de Mar, pero es del ejército de tierra. Es como para engañar al enemigo, para que el enemigo se confunda, pero se confunden realmente. Porque dice mar, pero no es de mar, es de tierras. Pero es que aquel desembarco del año 25 que tú decías, se cumplirá dentro de dos, el centenario, fue el primer desembarco aéreo anfibio de la historia y el primero que concluye con éxito, ¿no? Me parece que estaba Primo de Rivera al frente, Miguel Primo de Rivera, entonces dictador en nuestro país. Y ahora tenemos en pantalla el batallón mixto de la Brigada Guadarrama 12, que está compuesto por la escuadra de gastadores, mando y plana mayor del batallón de zapadores y dos compañías, una del batallón de zapadores 12 y otra de la batería del grupo de artillería de campaña 12. La compañía del batallón de zapadores 12 se encuentra formando parte de la operación Presencia Avanzada Reforzada en Letonia. También la batería del grupo de artillería, el grupo de artillería campaña 12. Y empieza ya el paso específico. Los legionarios. Esto era lo que yo quería ver, porque, bueno, lo quería ver a todos, pero específicamente a esto, porque son los más condecorados, son los soldados más condecorados que tiene el ejército por sus numerosas misiones que ha tenido a lo largo de su existencia. Se especifica que son dos pasos específicos, el de la legión, comandante, y el de los regulares. Estos van a unos 120 pasos por minuto, 160 pasos por minuto. O sea... Lo que no lo veo es dónde está su mascota.
Siempre llevan una mascota. Creo que a veces es un chivo, un carnero. Pero no lo veo. Pues imagínense. Ah, mírenlo ahí. Y luego los regulares mucho más pausados, a unos 90, ¿no? Sí. Lo vamos a ver, se va a ver perfectamente, ¿no, comandante? Así es, y ahí los vemos llegar a 160 pasos por minuto. Y con un solo corazón, como un vendaval de guerra, aparece nuestra querida legión. Que también estuvo de centenario recientemente. Estamos viendo personal de la cuarta bandera de la legión, Cristo de Lepanto, con base en Ceuta. Eso es. Es el tercio duque de Alba, segundo de la legión, al mando del coronel Miguel Ángel Jiménez Parejo, que es quien preside esta agrupación. Para aclararnos, la legión va a 160, el resto de unidades a 120 y regulares a 90. Cuando haga el paso regular a 90, correcto. Sí, porque los regulares... 160, 120 y 90. Frenan, bajan el paso y luego aceleran. De hecho, tienen que ponerse muy coordinadamente para que uno no se atropelle a otros. Y de hecho, va primero la legión. Y por eso tienen esa unidad de música con las chirivías que les marcan el paso, porque ninguna otra unidad lo podría hacer. Ellos también guardan esa distancia para escuchar su música y no mezclarse con la de la legión. Pero vamos, la legión siempre es una de las más aplaudidas. La legión es la bandera, que sería el equivalente a un batallón, a la agrupación de varias compañías. En regulares será el tabor, luego lo veremos, también con su distintivo específico, en este caso será la de tabor Alucemas 52. La bandera que desfila, como decíamos, es la bandera Cristo de Lepanto, cuarto de la legión, que desfila con dos de sus compañías. El tercio duque de Alba tiene su sede en la españolísima ciudad de Ceuta. Esa mascota es el chivo y se llama Pacoli. Pacoli, sí. Pacoli, ¿qué nombre le pusieron? Y les aseguro que esos tambores están haciendo retumbar este sitio donde estamos. Lo estamos escuchando con fuerza, por el sonido que nos llega a los cascos de la retransmisión y por el sonido ambiente que hace temblar la tierra. Este tercio está formado por una de las banderas más antiguas, lo que le hace depositario de un gran historial que se inicia en la Guerra de África y finaliza con su participación en numerosas operaciones de mantenimiento de paz. De hecho, tiene dos laureadas de San Fernando. Fue nuestra primera, la más alta distinción. Fue nuestra primera unidad de intervención rápida. Realmente se crea esa bandera como unidad de intervención rápida en la década de los 20, a principios de la década de los 20 del siglo pasado. Si es difícil desfilar, tocar instrumentos de viento al paso, es complicadísimo. No, tú, y el rey y la princesa tienen que estar de pie todo el desfile militar. Y ay, ay, qué aguante. Lo que no entiendo, ¿por qué la princesa nos saluda? Las unidades desfilan con su uniforme específico, cuya prenda de cabeza es el gorrillo legionario, también conocido como chapiri. Oh, ahí vemos a estos son los regulares que están en África. Los regulares de los que hablábamos antes ahora están desfilando a un paso normal, a 124 pasos por minuto. Ah, 124. Creo que había ahorita dicho 120. Y luego lo bajan a 90. La diferencia entre los regulares de Ceuta y de Melilla es el color. Uno de los colores, el rojo, debe ser el de Melilla. Exacto. Y el azul sería el de Ceuta. Es correcto. Este que vemos ahora es el tabor Alucemas 152, perteneciente precisamente al grupo de regulares de Melilla, número 52. Que desfila con el mando y plana mayor, escuadra de gastadores, que es la que tenemos ahora en pantalla, la nuba, que es el nombre característico de la banda de guerra de regulares, y una primera y segunda compañía del tabor Alucemas 152. Ahí vemos las compañías. Destaca el color garbanzo de su uniforme y el tarbush, que es el gorro característico. Ahí aflojan el paso. Se nota en la música, es verdad, sí. Tienen que ir acompasados, según van acercándose a la tribuna, ¿no? Eso es. Hacen el paso por delante de tribuna a ese bellísimo paso de 90 pasos por minuto, ese paso regular. ¿Y qué me dices del que va abriendo camino? Pues complicado, ¿eh? Pues sí. Y más sabiendo que te está viendo mucha gente en su casa, pues
evidentemente. No, muchas horas de ensayo tiene que tener. No, no, la verdad, para que eso quede así, sin fallo, son muchas horas de entrenamiento. Y aún así, siempre tiene la presión de que si se te cae. El grupo de regulares de Melilla, con su dilatada historia, que arranca el 30 de junio de 1911 con la creación de las Fuerzas Indígenas Regulares, con tropa principalmente indígena y bajo el mando de oficiales y suboficiales españoles, es una de las unidades más condecoradas del ejército español. Y actualmente se encargan de la custodia del Peñón de Vélez de La Gomera, que es uno de los peñones de soberanía española que están frente a las costas de Marruecos. Eso es, al estar encuadrados tanto el tercio como el grupo de regulares en las comandancias generales de Ceuta y Melilla, la misión fundamental de estos es proporcionar unidades de maniobra o constituirse como agrupación táctica para la defensa inmediata de las ciudades autónomas y de las islas y peñones, como decías, de soberanía en las áreas de responsabilidad de cada comandante. Sí, antes veíamos a la Compañía de Mar, comentábamos sobre ella. La Compañía de Mar también tiene personal en los tres peñones de soberanía española, en Safarinas, en el Peñón de Alucemas y en Peñón de Vélez de La Gomera. Son de hecho los que se encargan de proporcionar ese apoyo, fundamentalmente eso, logístico. Eso es. Los orden, en el ejército hay fundamentalmente, comandante, dos tipos de orden. Pareciera que van en cámara lenta. Digamos, en la formación, ¿no? El orden cerrado, que es el que estamos viendo, que quedan de reminiscencias de lo que se definía como los antiguos tercios, el ejército prusiano cerrado en formación. Eso, con la aparición de nuevas formas de combate masivo, quedó solo para los desfiles que estamos viendo, mientras que en campo abierto se entrena y se trabaja mucho más en las academias en el orden abierto. Pero esto que queda es lo que se llama en el ejército el orden cerrado, es lo que nos queda de cómo eran los ejércitos, cómo formaban los ejércitos hace siglos. Se oye, como hablábamos también hace un momento, se oye la chirimía esa, que es un instrumento que le proporciona este sonido característico a la nuba. Oigan, esta parte parece que es un desfile de tortuga. O sea, no estoy criticando, solo estoy diciendo en que su manera de desfilar es completamente diferente a la de los legionarios. Van desde lo muy rápido a lo más lento posible. A esa banda de guerra de regulares. Es muy elegante el paso de la... Que tengo entendido que estas capas se usan en Ceuta y Melilla, ¿no? Para protegerse del sol. Las capas, con los colores, el movimiento del brazo, lo hace diferente. Sí, diferente es. Todavía no se ha producido la visita de los reyes a las ciudades de Ceuta y Melilla. Siempre es un asunto delicado. El presidente Imbroda estuvo recientemente con el rey, le trasladó el deseo de los melillenses y bueno, pues aún no hay fecha. ¿Pero y por qué es que es un tema delicado? ¿Qué es lo que pasa que hace que esto sea tan delicado como están diciendo ahí? Pero seguro que en algún momento se produce. Bueno, el reacomodo de las relaciones con Marruecos ha sido uno de los temas muy comentados en la política nacional en los últimos años. Es un asunto bastante delicado y tendrán que llevarlo como mejor entiendan o sepan o consideren que es más oportuno después de esa mejora de relaciones, después de algunos episodios de tensión que vivimos en el pasado. Oh, ahora viene la caballería. Los caballos de guerra, como digo yo. Las unidades, comandante, las unidades a caballo. Ahí los vemos. Van a cerrar este desfile terrestre las unidades a caballo que están al mando del jefe del grupo de escoltas de la Guardia Real, don Julio Ortega García, que va a desfilar junto a su plana mayor. Tenemos ahora mismo delante la batería real de la Guardia Real, que es la unidad de artillería de campaña encuadrada dentro del grupo de escoltas de la Guardia Real y que consta de una sección hipomóvil, que es la que estamos viendo, con cañones Schneider de 75, y la sección de honores con obuses Otto Melara 105, que ha sido precisamente la encargada de disparar las salvas de ordenanza que oíamos con los cañonazos a su majestad y a la bandera. Hay que decir que la mayoría de los caballos que vamos a ver desfilar, que ya estamos viendo desfilar, son de pura raza española. O sea, ahí no hay mezcla, no hay mestizo, eso es... Estos caballos son originarios 100% de España y seguro
son las crías, por lo menos ahora son ya grandes esos caballos, de pura sangre y de caballos altamente seleccionados que tienen que tener una genética muy buena. Criados y en España se dedican a misiones de seguridad, tanto en la Guardia Real, en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, y provienen de las yeguadas militares del servicio de cría caballar de las Fuerzas Armadas, que igual hay mucha gente que desconoce que existe todavía. Sí, la plana mayor, tanto de la plana de la batería. Bueno, es ver realmente cómo entrenan esos caballos. Yo he visto en videos, a ver, yo soy muy curioso y pongo muchos temas en internet, y tú quisieras ver el entrenamiento que le dan a los caballos militares, cómo enfrentarse para que pierdan el miedo al fuego, a la multitud. Que es cuando el jinete le diga que avance, aunque haya gente adelante, él seguir avanzando, cómo defenderse. Oigan, ver videos como eso, de cómo se entrena un caballo, cómo se capacita para estas situaciones, es algo extraordinario. Como la plana mayor de esta agrupación a caballo, desfila sobre caballos de pura raza española, pero la sección hipomóvil lo hace con hispano-bretones. Se ve porque el tamaño no tiene que ver. Son caballos muy potentes, muy grandes. Ay, eso sí son caballos. Eso no son los caballitos que hay aquí, ni los ponis. Vaya, yo creo que los caballos en Cuba serían ponis delante de estos caballos. Que son llamativos, son imponentes estos animales. Sí, además llevan esos carrillos de históricos con los cañones para rendir honores, son bastante pesados. Y detrás estamos viendo a la Policía Nacional a caballo, que va con el uniforme de gala. Policía Nacional que custodia pues muchos parques, reales sitios. Es habitual verles en distintas zonas de España. Y pues, por ejemplo, pueden acceder eso a un parque en el que no tiene cabida un vehículo, pero sí se puede mover mejor, por ejemplo, un caballo. La Policía y la Guardia Civil las citas y es de justicia, porque España, que ha cogido fama merecida de organizar bien encuentros internacionales el año pasado, que fue la cumbre de la OTAN, este año la cumbre de Granada, no hubo ni un problema de seguridad, pero un trabajo previo intenso de los agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, aparte de los servicios de emergencia, y eso también hay que destacarlo en días como hoy, sobre todo por el buen hacer de nuestras fuerzas de seguridad en ese tipo de eventos que se han convertido a nuestro país en un referente internacional. Y es la Guardia Civil con el uniforme de época, en la que cierra como todos los años el desfile en este día. Ahora, para terminar ese desfile, lo que debería pasar es que hicieran disparos con cañones, salvas, no sé, como cuando pasaron los primeros aviones, que hubieron gente que dispararon. Ojalá terminara así. Como decíamos antes, de su patrona, de la Virgen del Pilar, y la Guardia Civil, pues es un día especial para ellos, el 12 de octubre, para todos los cuarteles y agrupaciones de nuestro país. Sí, este grupo de caballería de la Guardia Civil tiene su sede central en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, en Madrid. Y como decíamos, tiene como misión principal el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad pública. Pues con el grupo de caballería de la Guardia Civil deberíamos en teoría acabar el desfile a caballo, el desfile terrestre, y faltaría ya la tercera pasada de la patrulla Águila. Y el arriado solemne, que será realizado Correcto. Por la hermana, con los honores de ordenanza que corresponden. Aquí viene la patrulla otra vez aérea. Ya vemos ahí la patrulla Águila otra vez. Bonito fuera ahora que ese humo lo cambiaron por los colores de la bandera. Última pasada ya de la caballería, en este caso de la unidad de caballo de la Guardia Civil de Gala. La patrulla Águila, y luego ya el arriado y el final de un desfile, comandante. Ahí vemos ya la... Oigan, ustedes pensarán que es que yo vi el video o lo he visto, pero... estoy reaccionando por primera vez. Fíjense que las cosas las hago lo más natural posible. Lo que parece que yo adivino. Parece que tengo un poder especial. Nacional, cubriendo los cielos de Madrid.
Un desfile en el que hemos visto imágenes espectaculares, como esta que estamos viendo ahora. Gracias, por supuesto, al trabajo de los profesionales de esta casa, pero también gracias a que nos han prestado algunas terrazas y sitios elevados desde donde poder tomar... ¡Miren qué belleza! ...de distintos ángulos, imágenes como la que estamos viendo ahora, así que es el momento de agradecer al Hotel Palace, al Ministerio de Sanidad, al Hotel NH Collection y al Club Financiero Génova que nos hayan prestado sus azoteas para poder... Hay que agradecerle mucho porque gracias a esas contribuciones se han tenido estas imágenes tan increíbles. Poder mostrarles este desfile en toda su amplitud. Parece que ya está terminando el desfile. Menos mal porque ya me estaban saliendo raíces así en las nalgas directo al asiento. Creo que si yo me tardo media hora más, mi ADN se une con el ADN del asiento. Pues ha recibido esas novedades el rey, el Hemad le informa de que ha finalizado el desfile. Y ahora, bueno, pues habrá un encuentro, probablemente el rey felicite a los jefes de las distintas unidades y poco a poco, pues toda esta gente que estamos aquí se va dispersando y la mayoría de los invitados vamos hacia el palacio para esa recepción que van a ofrecer los reyes. Me consta que se han cursado 2.500 invitaciones, ¿sabes? Espera la asistencia de unos 2.000. Mucha gente. ¿Sabes, Alejandro? Lo comentaste un año mientras vemos el desfile de salida del rey. Las felicitaciones. Que son 2.000 apretones de manos. Y me quedó impactado, grabado. Ay, mi madre, solo que el rey tenga que dar 2.000 apretones de manos. Es una locura. Vaya, él va a terminar con la mano entumecida. Que tiene que parar en cierto momento para darse pues algún tipo de trombocit o algún tipo de crema para evitar los moratones. O sea, imaginaros 2.000 apretones de mano. Además puede llegar alguien demasiado efusivo que te apriete mucho la mano. Que esta misma semana veíamos al rey en Bilbao, llevaba un vendaje en la mano izquierda, no en la derecha, él es diestro. Yo cuando lo vi pensé rápidamente, digo, bueno, esto puede estar asociado al hecho de dar tantas manos. Era la mano izquierda, como os digo, era una tendinitis, parece que ya se ha solucionado, pero bueno, efectivamente ¿lo piensas? No todos damos tantísimas manos a lo largo del día. Se escucha, parece, de fondo algunos pitidos de nuevo. También nos halla el presidente del gobierno en funciones y a la ministra de defensa, pues que están saludando a los jefes de las unidades y agradeciéndoles la organización del desfile. La princesa Leonor. Efectivamente, volvemos a escuchar esos gritos. A prisión Puigdemont, grita. Lo que habían dicho al principio es que te bote chapote, ahora estamos con él. A prisión Puigdemont. ¿Pero y por qué dicen eso? Explíqueme. Si es que han llegado hasta aquí igual que yo, explíqueme por qué que dicen eso. Bueno, y este de España 1 no es 51, a mí me recuerda, bueno, pues épocas anteriores al 75. Volvemos a escuchar esos gritos al presidente del gobierno en funciones. Ah, que creo, una vez estuve leyendo, fíjense lo curioso ahora que estoy viendo estas pequeñas reuniones aquí entre los reyes, el presidente de gobierno y otros generales, que el presidente de gobierno estudió con la reina. Estuvieron en el mismo colegio, en el mismo aula, o sea que ellos fueron compañeros de estudios, tienen la misma edad. Y bueno, recordemos cómo está también todo el tema de las negociaciones, la posible o no ley de amnistía, en fin, la situación política. Bueno, pues ahí vemos al rey que de un momento a otro ya pues se va a dirigir al Rospa y a
Palacio. Sí, porque ya están preparados los coches. ¡Qué payata! Mala palabra dijeron ahí. ¡Fuera Sánchez! ¡Fuera Sánchez! Vamos, que no son muy partidarios, parte del público aquí congregado, el presidente del gobierno. Algo que viene siendo habitual, empezó la moda esta con Zapatero, recuerdo, en el 2004-2005, pero ahora con Pedro Sánchez ha cogido mucho más intensidad. Juzguen ustedes, siempre decimos, si es el momento más oportuno o no para hacerlo. Y en cualquier caso, también las autoridades tienen que estar dispuestas a escuchar, pues, circunstancias de este tipo, más allá que nos gusten más o menos. Bueno, pues el Rolls de patrimonio que lleva a sus majestades los reyes hacia el Palacio Real ya está rodando. Vemos a la reina saludando por la ventana. También la comitiva con la princesa de Asturias. Y pasará ahora cerca del público que está a partir de ese Museo del Prado. Seguimos escuchando ahora gritos en los que se pide la dimisión de Pedro Sánchez. Oigan, me he quedado impresionado con esta última parte, todos los abucheos que le han hecho al presidente Pedro Sánchez. Vaya, tienen, los españoles son, porque si eso pasara aquí en Cuba, quien lo dijo, hasta ahí llegó, de cierta manera, para no decirlo ni literal ni metafóricamente. La realidad es que si yo le dedicara unas palabras al presidente o a qué sé yo, hasta ahí llego yo. Hasta ahí me vieron ustedes en YouTube. Porque mira, yo desaparecería. Por lo demás, por el desfile, me pareció un desfile estupendo. Realmente, a mí me encanta ver los desfiles. Y este español no me dejó duda alguna. Es uno de los mejores que yo he podido observar. La parte que más me gusta es cuando veo a la Guardia Real desfilar, a los legionarios, y cuando desfila más que otra parte de los equipos, ejemplo, los camiones, los tanques, la aviación. Ustedes saben que a mí me encanta muchísimo la aviación. Así que creo que esto estuvo perfecto en su totalidad. De verdad que sí, a mí me gustó muchísimo. Yo espero que ustedes hayan podido llegar hasta el final de la videoreacción. Y voy a comprobar si es verdad que llegaron hasta aquí. Voy a poner una cosa aquí y yo quiero que el que llegue me deje en los comentarios qué es esto. Esto es una tapa que yo quito aquí y... Entonces yo quiero que tú me digas en los comentarios, si llegaste hasta aquí por supuesto, qué fue lo que yo mostré. Fíjense que eso es para yo saber si llegaron hasta aquí igual que yo y le salieron raíces y el ADN de sus asientos allá o su cama y el mío se fusionaron. O sea, el mío se fusionó con el asiento donde estoy sentado y el de ustedes, donde están reposando, sentándose o acostados. Bueno, no te olvides que si te perdiste mi último video, como siempre, va a estar apareciendo por aquí para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.